¿Qué tal amigos? Chacal Gamer les habla y esto es 7 Days to Day Alpha 17. Gente, estamos yendo hacia el vendedor que nos queda de pasada hacia la próxima misión. Vamos a pasarlo por arriba. Vamos a ver si tiene algo para... Tenemos cosas para vender. A ver si nos compra algo. Y ya de camino nos vamos a la próxima misión de Tier 4. A ver qué tiene nuestro amigo. Algo de dinero tenemos. Cerrar. A ver. Huevos. Sí, señor. Para mí. Estas moras. Creo que el jugo de mora tiene. Jugo de mora esto. No, pero creo que era. Era interesante el jugo de moras. A ver qué me compras. Uy, pero qué generoso que está este señor. Y mañana tenemos un nuevo. Ah, veníamos bien. Nuevo loot. A ver. Solar Bank ya tenemos. Celda solar. 19.000. A ver, lo que es munición, si me interesa. Esto nos vamos a llevar toda la munición. Me está poniendo de los pelos ese zombie. A ver. Nada, mods no tiene. Colega tampoco. Este mod ya lo tenemos 50 millones de veces. Pólvora no. Repair kit tampoco tiene nada de repair kit. Acá tiene más balas. Me está jodiendo que no tengo. Me voy a ir a buscar el dinero. ¿Qué tenemos en el vehículo? A ver. Perdonen. Dijimos que tenías por aquí. Muy bien. Más cartuchos de escopeta. Cartucho de bala, no. Esta bala sí. Ok. Fibra militar no tiene nada. A ver si por ahí tiene por aquí. Fibra militar nada. Cinta tampoco. Repair kit tampoco. Ok. Vamos a dejar todas estas cosas en el vehículo, que ya mañana vamos a hacer otra recorrida. Vamos a dejar ordenado esto, bien. Esto se vuelve, esto también, esta munición también. Muy bien, señores, nos vemos en la misión que ya la tenemos aquí cerquita. Bien amigos, ya estamos llegando a Periston, la ciudad donde tenemos nuestra próxima misión. Y esto qué carajos es, una iglesia. Vamos a dejar acomodado nuestro vehículo en caso de tener que salir de urgencia. Ok, a ver. Vamos a beber un poco. Perdonen. ¿Qué carajos hice? Ok. Iniciamos la misión. Fin cazadores suplies. No sé qué querrá decir con eso. Vamos. Si empezamos de abajo nos empiezan a caer todos. A ver, vamos a rodear primero. A ver si hay algún otro tipo de entrada. Vehículos. Ya vendremos a hacer un farmeo importante de vehículos. Parece que no hay otra entrada que esa. Ok.
Okay. Carajo. Ah. Muy bien. Ahí vamos. Prender la luz. Bien. Madre mía, lo que va a hacer esto. Ay, no, por aquí no hay nada. A ver aquí. Ahora parece tranquilo. Fuck. Qué juego más puramente troll. Si te paras, chacal, va a ser... Madre mía. Listo, estoy muerto. Si yo empiezo a correr... Uy, Dios. Si te curas, gracias. En tres quedé. Qué hijo de su madre que soy. Vos también hay. Hijo de puta. ¿Qué hijos de puta? Hijo de puta. Ahora falta que vos me pegues un tortazo. Yo no vi, pero había quedado en 3 o en 2, quedé de energía, la puta que lo parió. Perdóneme, pero... A tu casa. ¿Algún otro? Hermoso recibimiento. La puta madre. Madre mía. Madre mía. Tomamos un analgésico. Hermoso recibimiento nos acaban de dar en la iglesia. Así no más. Qué hijos de su madre. Hijos de su madre. A ver, ¿dónde carajos está? Escondido. Bien, por aquí parece que no, que tenemos que ir hacia aquel lado. A ver, ya que estamos en esta planta, digamos. La madre. Ser mucho mejor. Tenemos que mejorar el headshot, así hacemos mucho más daño y los sleepers los podemos liquidar. También tenemos que mejorar el daño en sigilo. Vamos, vemos esto por acá. A su casa. Lo voy a romper, pero seguramente si sí tengo que venir con
corriendo. ¿Qué carajo? ¿A dónde miércoles están estos? Ahí está. Vengan con el tío. Ahí está. Pero estos están en todos lados, estos hijos de su madre. Pero que te mueras. Poco de luz. ¿Cae otro más o no? Qué buen salto a los Superman. A los Superman, así le fue. Ok, vamos a... Uy, cierto, tomé el analgésico. Perdón. A ver, aquí abajo, ¿qué nos encontramos? Madre mía. Madre. Ya se escucharon ruidos. Bien. Ya tenemos un maldito. Será. Pero pueden creer que esta señorita. Ay, si le pego. Gracias. Y no se murió esa hija de su madre. Qué tortazo me pegó. Madre mía, el ruido que hay ahí. Lo que pueda eliminar de un tortazo. ¿Dónde carajos están estos? Ahí tenemos una caja de luz. ¿Dónde carajos están? Uno, dos. Por ahora. Ahí están rompiendo, hijos de su madre. Esos deben ser unos benditos ferales. A ver. No, bueno. Sí, como que no. Señora, que se calme. No. Pero. Gracias. Gracias. Uf. Señorita. A ver. A ver, a ver. Ataúd. ¿Qué tenías ahí? De maravilla. Lo que es desarme por aquí. Esto es para vender. Esto es munición. Esto es material. Ok. Flechas de acero. No me interesa. Madre de Dios. A ver. Latón. Bienvenido sea. Bueno, ese arquito se puede vender. Ok. Bien. Latón. Latón nunca está de más. Bueno, una semilla de maíz. Que te den semilla de maíz. Tenemos maíz. A montones. Ok, vamos a examinar bien esto. Por aquí no tenemos nada. A ver aquí. Lo estoy mirando para todos lados porque estoy cagadísimo. Porque este juego ya no le creo nada. Bastante armas para hacer una iglesia. Nada por aquí. Nada por aquí. A
mensaje federal acá quedó encerradísimo. Esto es material, esto es munición, esto es desarme. Una poción. Vasos. Bien. A ver esto. A ver esto. No. Ok, acá tenemos una subida. Esto lo veo muy peligroso. A ver. Fuck. Estoy escuchándolos. Ay, mala idea haber hecho ese disparo. Y ni siquiera le pegué. Bueno, por lo menos Feral parece. Buena idea hacer un pasillo así para la horda. ¿Qué les parece? Los obligamos sí o sí a quedarse en el camino. No se nos van para los costados. No sé. No me parece mala idea. A ver aquí qué tenemos. A ver aquí. ¡Qué susto! Estas son peligrosas estas señoritas. Allí tenemos el Secret Stash. Aquí estás, maldito. Bien, misión cumplida. Pero como el loot ha sido bastante interesante, vamos a lootear toda la iglesia, bueno, interesante, y me vino un frasco. Ahora no me va a salir nada. Aceite siempre es bien recibido. Ok. Bien, la misión ya la tenemos cumplida. Ahora solamente queda lootear. Vamos a ver si podemos subir otro nivel más. Vamos, tú. Y esta, madre mía, ¿de dónde sale? ¿O no se murió? Carajo, estaba. Ven, por eso me matan. Por no prestar atención. Bien, aquí. Vamos por aquí entonces. Escopeta en mano. ¿Qué tenemos por aquí? Uy, qué pesados que se ponen esos leñadores. A ver. Ya estamos en la planta superior. Ajá, esta es la escalera donde cayeron dos o tres amiguitos. No nos vamos a complicar. Puta madre, qué susto me dio. ¿Dónde carajo está? Perdonen. Y acá nomás. Uy, casi me mete un tortazo. ¿Dónde carajo me caí? Pero si acá no entra un punto. Ay.
Dios, este juego, madre mía, tú. Y yo sabía. Puta madre. Y acá como tenga que correr. Madre mía. Salto. La puta madre. La puta madre. Madre mía, ¿qué es esto? La locura que es esto. Madre mía. Cayó, hijo de su madre. Ahora sí, vengan ustedes. Mira, este corriendo para atrás. Madre mía. Perdonen. Qué hijo de su madre. Hijos de su madre. Bueno, ya vemos que Fira el motero y dale. Hay un solo hueco para caerse. Bueno, ahí me caigo yo. Uf. Bien, a ver aquí qué tenemos. Subimos un nivel más. A ver, ya mismo nos vamos a fijar. A ver. Ah, 2 puntos tenemos. Bien, boom en la cabeza. Esto tendríamos que mejorarlo. Stay down. Power attack. Intelecto. No. Hidden strike. Esto no lo podemos mejorar. Healing factor. Esto también nos serviría para no usar tantos. Ganamos un HP cada 15 segundos. Bien, pero bueno, por el momento quiero. A ver, ¿dónde estaba acá en percepción? Boom en la cabeza. Un 40% más. Bien, los dos ahí. Vamos a dejarnos de mierdas. A hacer daño en la cabeza. A ver. Más vale que tengas un buen loot por aquí, iglesia, porque madre mía, con lo que me ha tocado. Uf, hermoso loot. Mierda, no, mierda, no pegues ahí. Mierda más mierda. Por aquí, mierda más mierda. Algo oculto tiene que haber acá. Oculto mis cojones. Dime tú para qué llevo 2 de pólvora. Pero bueno, yo lo llevo. No sé para qué, pero yo lo llevo. No te hagas el. A ver.
Podría haber alguna caja fuerte. Podría... Ahí tenemos una. A ver, ¿qué tenemos aquí? Rifle de caza, te fuiste. Munición. Siempre es importante tener munición. A ver aquí. Primero vamos a ver que no haya nada. Ok. A ver aquí. Nada. Nada. Nuestro arma en la mano. No quiero más sustos con estos benditos ferales. A ver, nos estamos acercando a la parte superior. Creo que correr como ratas va a ser poco, me parece. A ver. Vamos a tener que bajar de ahí, me parece. Abrite. Ups. O sea que yo estoy subiendo acá para nada. Me está jodiendo de una manera. A ver. Sí, yo se supone que tengo que pasar por ahí y caerme, ¿no es cierto? Pues mira tú. ¿Qué voy a hacer? Por las dudas. Ah, tu casa. Ah, hijo de tu madre. Buitres de mierda. Sí, ya sé que el cuchillo me va a dar mucho más loot, pero no, no quiero llevar otro arma. Madre mía, ¿hasta dónde tengo que subir acá? Voy a poner esto ahí por si tengo que tirarme. Esto tiene buena pinta. A ver. Uf, hermosa pinta tiene esto. Madre mía. Vamos a acomodar esto. Hermosa pinta. Creo que tiene más valor el papel que me llevo que... Opa. Resistencia al frío, resistencia al calor. Ya lo vamos a equipar ese mod. A ver. A ver si lo podemos. Perfecto. Completar. Equipamos. Las botas militares están equipadas. A ver si me confundo, sí. Ok, a ver aquí. Escopeta. Te fuiste de nivel 1. Ese tenemos que desbloquearlo. Como me dé dos balas. Ay, ay, ay. Como me den dos balas. A ver. Perdón, ¿qué tenemos aquí? Menuda paliza me dieron estos ferales, ¿eh? Sí que valió la pena. Fuck.
¿Dónde? Ay, ya me estaba soltando. Bueno, que la agarre esa la. No puedo agarrarla. Puta madre, ¿por qué no te podía agarrar? Bueno, igual, de última. Bueno, 71. Creo que no sé si voy a gastar en reparar esta escopeta. Bueno, esto nos da en el casco. Puedo consumir agua, si no me equivoco, sin tener que. Ah, no puedo. No nos entran más mods, pero bueno. Bien, amigos, hemos terminado de saquear, aunque debería ir abajo, pero eso lo voy a terminar haciendo ahora fuera de grabación. Ya nos vamos a ir a. Voy a terminar de saquear, mejor dicho. Si llega a ver algo interesante, lo van a ver. Y si no, nos vemos ya en el vendedor entregando la misión. Nos vemos ahí. Bien, amigos, ya llegamos a la base. Ordenamos nuestro loot. Estamos haciendo cinta para los repair kits. Vamos a reparar todas esas armas que tenemos ahí para vender. A ver, esto lo dejamos por aquí. Repair kit, estamos limitados por el aceite. Que todavía tengo pendiente ir al desierto a buscar esquisto. Ya lo vamos a hacer. Bien, a esperar los repair kit. A ver, ¿qué nos tenemos? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, todo esto es para vender. Se viene con nosotros. A ver, vamos a ir reparando. Rifle de caza también. Perfecto. Y este de aquí nos alcanzó de maravilla. Vamos a ver qué tiene de nuevo el vendedor. Nada que se terminen de hacer estos. Nos fijamos qué hora es. Perfecto. Nos quedan unos cuantos repair kits por aquí. Muy bien. Nuestras armas por ahora están en condiciones. Por ahora. Ahora aquí sí tenemos algo más para vender. No. Estas son todas herramientas nuestras. Mods. Estos mods de fuego. A ver. A esta le podríamos. El hacha le podríamos poner de fuego también para que haga más daño. La pala está a tope. El pico le podríamos también. Bueno, sí, podría ser para darle utilidad a esos mods que los tenemos ahí de gusto. ¿Qué otra más habíamos traído? Esto, que nos da más durabilidad. A ver, se lo vamos a poner ya que tenemos el pico. Se lo colocamos. A ver qué otro más teníamos por aquí que nos pueda. De paso, hacemos tiempo. No, el resto tenemos que crearlo. Pero bueno. A ver el casco militar. A ver, casco militar. Así ya lo tenemos a tope cuero. Cuero, cuero, cuero. Eso es lo que me faltaba. Casco militar. En marcha y ya ahí sí tendremos a tope nuestra armadura. Ya que estamos, vamos a. A ver, lo voy a llevar el mod este para la armadura, para el casco, a ver si nos da algo interesante. A ver, mientras tanto, modificamos. Sacamos todos los mobs. Bueno, la verdad que para venderlo me quedo con la fibra militar que me da. Muy bien. A ver. Si le colocamos esto, por ejemplo, sube alguna. Nada.
No, las habilidades por lo menos. Este que me das. Que me da armor rating, me saca. Me da más movilidad. Buah. A ver, vamos a colocar todo esto. Más uno armor rating. Bueno. Si decimos que es eso, ok. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué hice? No me jodas. Ah, pensé que estaba scrapeando el que tenía. Madre mía. Bien, amigos. Vamos a vernos al vendedor. Vamos a agarrar otro poquito de vendajes que nos han dado bastante duro. Ya que estamos en la aloe vera, lo voy a dejar. ¿Dónde está el aloe? Aquí, perfecto. El aloe lo vamos a poner acá porque no es comestible. Llevo algo aquí, nada. Vamos a ver aquí, tenemos el dinero. Sí, señor. Señores, vamos al vendedor. Bien, amigos, ya estamos en el vendedor. A ver qué nos da para esta misión. 16.500. 2.000 fichas. A ver, vos cuánto te vendés. Ni hablar que elijo la motosierra. Ahora sí, vamos a vender. Vendemos la motosierra. A ver. Ahí venimos también vendiendo todo. Ok. Bien, a ver qué tiene nuevo para mí. Nada, Solar Bank, Solar Cell 32 y tenemos 34, 34 tenemos. A ver. Cerveza. Aquí no tenemos nada. Municiones. No, pero esa celda solar me está llamando esa celda solar. Battery bank. Nunca un battery bank, ¿eh? A ver. Pero bueno, hoy por hoy la prioridad es la munición. Tenemos que juntar munición porque esto se está poniendo cada vez más complicado. Podría gastar el dinero. Sin fibra militar tenés algo, no tiene nada. A ver, vamos a buscar por aquí. Nada. Ok, bastante mierdoso lo que tiene para ofrecernos. La celda solar esa le tengo unas ganas. Pero quedo totalmente seco. Y creo que no es rentable quedarse seco. Así que vamos a elegir otra misión de Tier 4. Esta la tenemos cerca. Esta la tenemos cerca. Creo que es un tesoro, creo. Vamos a ver para el capítulo siguiente. Así que, señores, a ver si tienen algunos huevitos por aquí. Nada. Vamos a salir, vamos a dejar las cosas en el vehículo mientras les digo que si son nuevos, les agradecería que se suscriban al canal. Cualquier acción ayuda y mucho. Así que si ya son suscriptores, recuerden dejar su like. La caja de comentarios, ya saben, está abierta para lo que sea, como siempre, para críticas, sugerencias, recomendaciones. Y bueno, espero que les haya gustado el capítulo. Vamos a tratar de que sean así entretenidos, ¿eh? La partida de hoy nos llevamos una buena paliza a los ferales, como es costumbre, pero resistimos. Lo importante es que estamos resistiendo. Antes nos llevamos la paliza y nada, no la contábamos. Así que un buen like por la iglesia, por la matanza de ferales. El loot fue bastante aceptable. Ya estamos a nivel, si recuerdo mal, 123. Se hace más complicado subir de nivel,
Pero ahí vamos, ya estamos al borde de subir otro nivel más. Munición a tope. Mi idea es colocar la luz solar en toda la base. Así que bueno, pero no tenemos suerte con los battery bank. Así que vamos a ver si el capítulo que viene nos podemos dar una recorrida por los otros dos vendedores. A ver si tenemos suerte. Y ya le vamos dando la forma definitiva a la base. Así no se nos hace tan larga la serie. Así después les vamos a dar un descansito al 7 Days hasta que salga algún mod interesante, como el Undead Legacy o el War of the Wildcards. No he leído mucho, después me voy a poner a buscar un poquito y les voy a traer esas novedades. Así que, bueno, amigos, muchísimas gracias por pasarse, por estar. Cuídense, pásenla bien. Nos vemos en el próximo capítulo.